Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernán Lázaro Soria y soy del Grupo 41 Agronomía. Grupo 41 Agronomía, y asimismo yo les voy a hablar de la unidad número 5, que es el aparato respiratorio. Lo que les explicaré es su anatomía y su fisiología. Así como en su anatomía tiene una laringe, una faringe, una cavidad nasal, unos pulmones, unos bronquios y una tráquea. Así como su función, y así mismo de la fisiología, su función es el proceso indispensable para el oxígeno de los animales. Así capta el oxígeno y es procesado a través de todo el cuerpo. Eso quiere decir que ayuda al proceso del oxígeno, así que lo transforma en dióxido de carbono, que pasa por los pulmones. Primero entra por la nariz, pasa por las fosas nasales, pasa por la tráquea, hasta llegar a los pulmones, y asimismo hace el proceso de absorción, que es el proceso del oxígeno, y lo libera, libera el oxígeno en forma de dióxido de carbono. Así también, pues en la faringe, este es un órgano tubular con aspecto cónico que comunica la cava nasal. Eso quiere decir que comunica toda la nariz y va por parte de dentro del cuerpo. Así como la faringe forma parte, tiene una parte que es la nasofaringe, que es la región posterior a la cava nasal. Asimismo también la orofaringe, esa es una estructura que pasa por los alimentos y pasa también el aire. La laringe, esa es una cavidad de la que está que, compuesta y se comunica con el esófago y la laringe. También la faringe tiene cartílagos que se llaman cartílago epiglótico, cartílago tiroides, cartílago arytenoides y cartílago tricoides. Así la laringe es un tubo que se centra sobre la faringe, que se comunica con la tráquea, y está constituido por los huesos y varios cartílagos. Pues la tráquea, este es un organismo del aparato que está compuesto por cartílagos, que así está membrado y ubicado en la parte central del cuello, así que su función es el medio de conducción del oxígeno. Esto que pues hay varios tipos de respiración también en animales, que es en la respiración cutánea, la respiración branquial, la respiración traqueal y la respiración pulmonar. También otra parte del sistema respiratorio son los bronquios, que esas son ramas o terminales que se encuentran dentro de los riñones, dentro de los pulmones, y asimismo hacen su facción en el oxígeno y pues ayudan en el diferente movimiento. El par de pulmones también, estos intervienen en la oxigenación de la sangre, así como participando en el ciclo del ciclo respiratorio. El pulmón está más grande uno que el otro, así como que realiza el intercambio de la hematosis, y así que los alveolos entren en contacto con los capilares, haciendo que la absorción de oxígeno sea más eficiente y desarrolle su metabolismo, que es para que lo libere en forma de dióxido de carbono. Así también, pues la pleura es una membrana que está formada de tejido conectivo, que es elástica y que los pulmones reducen directamente a la pared interna y ayudan al movimiento del aire y de la oxigenación. Hay dos tipos de pleura. Una pleura se llama pleura parietal, que esa es una capa externa que está en contacto con la caja torácica, y la otra es pleura visceral, que es la que interna en contacto con los que entra en contacto con los pulmones y ayuda al beneficio del oxígeno, y pues ayuda al
al proceso de oxigenación en todo el cuerpo y pues su metabolismo sería eficiente. Y esto sería todo.